Bueno, Fernando, ya la previa de los 42K, pero vos como jefe de prueba y como presidente de ARDA, contanos cómo se está organizando, si se modificó o se cambió algo en relación al año pasado. En cuanto al circuito, es el mismo que el año pasado. Ajustamos algunas cositas, agregamos un puesto de agua más, un puesto más de isotónica. Pero es básicamente lo mismo, está muy ajustadito. Estamos esperando que arreglen la costanera y una vez que tengamos la doble traza, ahí vamos a hacer un cambiecito. Pero no vale, es muy lindo recorrido y no vale la pena, digamos, traer un medidor oficial de Brasil para después, en uno o dos años más, volverlo a cambiar. Bueno, y decinos, los maratonistas que van a llegar al predio y la gente que también va a llegar acompañándolo, ¿qué tienen que hacer cuando están llegando al predio? ¿Ellos dónde se tienen que ubicar para organizarnos? Y el público para que también no desorganicen lo que tienen que organizar ustedes. Bueno, en la Expo Maratón, en la entrega de kit, le dimos una pulserita de color a cada corredor que indica más o menos en qué tiempo va a ser la carrera. Entonces va a haber unos corrales donde cada uno con ese color va a entrar al corral de largada, digamos, y entonces de esa forma el corredor que corre en 2 horas 40 y está adelante, y el que corre en 5 horas está más atrás porque si sale adelante lo molesta el otro. De esta forma tratamos de organizar un poquito la largada. Y el público, bueno, está todo armado acá, vallado, todo como para estar los espacios para el público, los espacios para los atletas. Y esperemos que no llueva. Ay, ojalá. Cada año se vive una adrenalina distinta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La verdad que lo vivimos mucho esto. Yo hace más de 7 días que estoy durmiendo 3 horas porque uno tiene su trabajo, su familia, y entonces le saco horas a la noche. Y para trabajar en esto hay que coordinar porque es mucha gente trabajando. Somos más de 700 personas trabajando. Entre todo el voluntariado que está en la calle, puestos de agua, cortes de calle, tránsito, ambulancia, el armado, la logística de esto. Hay 4 camiones trabajando en el circuito, 2 camiones, 2 chatas, o sea, todo eso hay que, digamos, coordinarlo, armar la logística. Y uno hasta el último momento que esté tranquilo, que están todas las personas, que está todo bien, y la sufre. Sí. Y encima los jueces también, de que tienen que estar. Claro, claro, sí. Están todos, jueces, todos. La verdad que es un... Pero uno lo disfruta porque es un equipo de trabajo. Armamos un equipo de trabajo muy lindo, tanto de dentro de la asociación como con los proveedores, digamos. Somos un equipo, yo lo siento así. Bueno, Fer, entonces nos estamos viendo mañana, así que a invitar a la gente y que el tiempo nos acompañe. Sí, que venga la gente igual a ver esta fiesta de Rosario. Bueno, gracias, Fer. Gracias.
he regresado este año otra vez. La verdad que una experiencia hermosa, la del año pasado, no era, era la primera que hacía en Rosario. Así que bueno, feliz por el resultado también, después de haber entrenado tanto. Y bueno, digo que ojalá se pueda llegar a repetir, una linda carrera. La disfruté mucho y la verdad que el lugar me encantó. Y, bueno, hablando de la carrera, ¿qué te pareció el circuito? ¿Lo conocías o lo saliste a ver antes de correr, ya que fue la primera? No lo conocía porque, de hecho, Rosario tampoco había tenido la oportunidad de viajar y, bueno, siempre chequeando los recorridos, los desniveles, las contracurvas y demás para tener un chequeo, digamos, de lo que es el recorrido. Y, bueno, la verdad que llegué acá y me encontré con un lindo camino. Muy, muy, muy lindo todo, sí. Como dijo recién Leo, la maratón empieza realmente a funcionar cuando están en el puente Rosario Victoria y tienen que volver arriba. Empieza en el 30, así es. Para nosotros, por lo menos, el entrenamiento que llevamos a cabo durante 3 meses, empieza después del 30. ¿Y cómo vas regulando? ¿Qué vas haciendo, qué vas pensando para que sabes que a las 30 ahí comienza realmente la maratón? Y mira, uno trata de planificar, es mucho la cabeza, lo primero que te digo. Y bueno, trata de planificar lo mejor posible los 10 kilómetros, los 21. Y bueno, vas kilómetro a kilómetro, vas midiendo, bueno, los ritmos y tratando de estar tranquilo y confiar en lo que uno hizo, ¿no? El trabajo está hecho, así que solo queda esperar a la largada y bueno, que se dé una linda maratón. Te hacía esa pregunta porque en otros deportistas que han corrido maratón y todos, me dicen, lo más importante para nosotros es la cabeza. La cabeza. La que nos juega más en contra, más a veces que el físico. Totalmente. Sí, sí, son 42 kilómetros y hay que correrlos. Sí. Así que... pasan muchas cosas por la cabeza en determinados momentos, todo lo que uno hizo, las cosas que se dejaron de lado para poder cumplir con diferentes actividades todos los días de entrenamiento, así que es mucho el sacrificio que se hace, pero vale la pena, se disfruta muchísimo. A mí es una de las distancias que más me gusta después de los 21 kilómetros y bueno, voy a seguir con todo, me siento bien. Bueno, entonces mira, propuesta hecha, nos estamos viendo mañana y nos volvemos a reencontrar. Ojalá. Y si es un podio mejor totalmente. Bueno, ojalá, sí. Y otra nueva experiencia porque para mañana anuncian un clima que no es muy favorable, pero viste, son cosas del oficio, del clima. Eso no depende de nosotros, así que bueno, hay que correr con ganas. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Flor, muchísimas gracias y te admiro. Bueno, realmente. Gracias, muy amable.